Y para profundizar un poco más en este tema y conocer cuáles son las preferencias electorales previas al 2 de junio, agradecemos a Francisco Abundis, director de Parametría, que nos acompaña esta noche. Paco, ¿cómo estás? Buenas muy bien, noches, Alberto, bienvenido. Azul, ¿Cómo están? ¿Qué bueno, buenas noches. Gracias por bienvenido. la invitación, al contrario. Gracias. El tema es muy, muy oportuno. Terminaron las precampañas ayer. Uh -huh. Hubo encuestas, mediciones. Balance. ¿Cómo balance. estuvo? Pues mira, eh, los números uh, varios de los que estamos en este gremio nos sorprenden un poco porque la, la diferencia que estamos midiendo entre la puntera en esta contienda, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, con quien sería y quien ocupará el segundo lugar, Xochil Gálvez, eh, pues es una diferencia, independientemente de la medición que veas, ¿no? Pues básicamente está en un rango de entre 20 y 30 puntos. Eh, me refiero a mediciones hechas cara a cara en vivienda, eh, la única forma de hacer estudios de opinión pública en este país. Eh, si sí, se revisan otro tipo de mediciones como telefónicas, telefónicas con robot eh, o por internet, en realidad no son muestras probabilísticas que en buena parte del mundo democrático serían impublicables, ¿no? Pero o sea, si esas revisamos deberían de ser descartadas, digamos. Pues. Como... Eh, te, así de, de, digamos de, de, de práctico te lo puedo poner eh, las, los gremios internacionales Way por porque son las dos asociaciones más importantes en Estados Unidos y en el mundo Esomar eh, básicamente te dan recomendaciones sobre qué publicar y te recomiendan que esto es algo no publicable o por lo menos tienes que ser transparente que estás haciendo. Cuando tú haces una medición cara a cara en vivienda, puedes hacer muy transparente lo que estás haciendo, porque pues, vas, tocas hogares, alineas, le entregas tu muestra. Es muy sencillo replicar lo que haces. Y básicamente es un ejercicio de ciencia social. En la ciencia social, Tú replicas y yo tengo que obtener los mismos números que, que, que si tú haces la medición y yo replico tu metodología debería obtener el mismo resultado. Cuando no puedes hacer eso, que es lo que pasa con estas otras metodologías, es como una caja negra. Pues en realidad es yo no sé qué hiciste, no, o sea no sé cómo lo hiciste, no sé cómo ponderaste, en fin, no. Eh, Francisco, en algún momento me hablas de que lo sorprende a los del gremio estos eh, resultados que están viendo en general en las en los ejercicios demoscópicos. En algún momento se planteaba que esto es resultado también de la falta de conocimiento, por ejemplo, de las precandidatas del, uh -huh. del precandidato que ahora ya van a ser candidatos. Eh, sin embargo, ha avanzado ese conocimiento y la situación no se ha movido. De hecho, si vemos, o sea. Claudia Sheyman tiene un conocimiento casi del 80%, Xochitl Galvez casi del 70%, uh -huh, y aunque uh -huh. esto ha crecido, se han mantenido la situación tanto de las preferencias como de la opinión buena y mala de cada Exacto. Una Esto parte de la hipótesis azul de que tú no vas a votar por algo que no conoces, ¿no? Lo, lo cual está sustentado en la literatura y en la práctica. Eh, entonces, una, digamos, cuando inició este proceso, hace algunos meses, cuando iniciaron las precampañas, la distancia entre el nivel de conocimiento de Claudia Sheinbaum y Xochel Galvez hacía pensar que en la medida que conocieras más a la candidata del frente, la gente la podría preferir más. ¿Cuál es el problema o no por qué no cambian los números a pesar de que está subiendo su nivel de conocimiento? Básicamente porque su imagen no ha cambiado. Sigue siendo una imagen en números negativos. Eh, y eh, yo creo que más allá de ella como candidata, más allá de sus discursos, más allá de su presencia, yo creo que tiene que ver mucho con lo que representa. Y ella representa dos de las marcas políticas o de los logos menos valorados por el ciudadano. Son, digamos, me refiero a partidos políticos como eh, Acción Nacional, el Revolucionario Institucional o el PRD. Hoy si los mides con estos mismos indicadores que estás mencionando. Si los conoces, los conoce más del 95% de la población. Si preguntas por la opinión de estos partidos políticos, el saldo es como de menos 40, menos 35. Es decir, sus partidos políticos están como 20 puntos por debajo de ella. Entonces, eh, yo, digamos, a ella la pondría como aparte, eh, eh, digamos, porque creo que tiene algunas cualidades como candidata. Pero te, te voy a un ejemplo, ella en el estado de Hidalgo hace algunos años cuando participó en la elección cerró una elección de, que venían 20 puntos de diferencia a 5 puntos. Sí, yo, yo creo que ella ha, ha probado tener algunas colegas como candidata, pero cuando traes una losa, literalmente un peso tan, tan grave como, como es el PRI o el PAN, está muy complicado que te muevas de, de, de esa zona. Eh, yo creo que estratégicamente ella ha intentado moverse de ahí, salir de esa, de, de, desmarcarse literalmente de, de, de esos logos, pero es muy difícil porque la gente pues sabe lo que representa ella. Entonces está bien, eh, de, de hecho ella lo sugiere en algunos spots, ella dice, eh, no me conoces, pero cuando me conozcas, no verás un poco... Sí, eso, eso se cumple si sí, tus números están en positivo. Eh, pero si no, te, te, te doy, digamos, el ejemplo de algo que pasó recientemente, el caso de Samuel García. Él pudo aportar a su partido básicamente porque era un candidato, digamos, reciente para la gobernatura de Nuevo León con buenos números. Entonces, cuando tú tienes buenos números, sí le aportas a tu marca. Pero cuando tus números o, o tu marca es tan pesada, está muy complicado que tú le aportes, ¿no? O sea, aquí lo que me llama la atención es que uno de los argumentos centrales de la campaña de eh, Fuerza y Corazón por México era justamente que tenía un alto número de personas que no conocían a su candidata uh -huh. eh, y que ese era el terreno en el cual pudieran avanzar en la preferencia electoral. Uh -huh. Ya la conoce más gente y no avanza. ¿Esto Así qué es. significa? ¿Qué tiene, tanto tiene que ver el mensaje, lo que está transmitiendo? Mira, ¿no? yo yo creo que tiene que ver mucho, Alberto, pero tiene que ver mucho el emisor uh -huh. más que el mensaje. Y si de entrada como emisor, que es un poco las mediciones que, que presentamos este lunes en una, en una publicación, en realidad, eh, no creo que las preferencias estén cristalizadas, que es un término que se utiliza mucho en opinión pública cuando es difícil que se muevan. Yo creo que se pueden mover todavía, pero el tema es que la gente está validando las campañas que están, que están viendo y a la que más le cree, la que cree que eh, está mejor presentada, tiene más propuestas, es la de la candidata que prefiere, que en este caso es eh, eh, Claudia Sheinbaum. Entonces, eh, cuando tú tienes esa distancia, digamos, eh, como decías, ya la conoce casi el 80% con una imagen positiva de 60. Sochil sí. eh, Galvez la conoce casi el 70, 68%, pero con un saldo de menos 8. Entonces, pues el, el spot que tú puedas poner en televisión eh, es ya muy cuestionado básicamente por el emisor. Ahora, eh, hay que decir que en este periodo el que vamos a entrar, intercampañas parece que no pasa nada pero es cuando de pronto pasan más cosas porque eh, cuando tú presentas un, un spot en, 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 una, en una campaña electoral digamos que el, el, el elector tiene un poco la guardia arriba no está como muy a ver qué me vas a presentar qué me vas a decir pero cuando tú recibes una noticia en realidad el elector está con la guardia baja <laughs> yeah. ¿No? entonces es mucho más receptivo a, a esa información eh, el otro tema es que da la impresión de que los electores todavía no están metidos en la contienda. Eh, una forma, una variable que te, ha, que te hace saber que están metidos estos electores, si saben la fecha de la elección o no. Porque es una pregunta fáctica. Si preguntamos intención, todo el mundo es el ciudadano perfecto, y claro que viene a, a votar, y claro que le interesa mucho la elección. Y... Pero si le preguntas la fecha de la elección. Pues esa no tiene pierde, te la sabes o no te la sabes. Hoy día, bueno, en la última misión que tenemos de diciembre, solamente 4% sabía la fecha de elección con precisión, ¿no? Otro 14, 16% sabía que era en, en digamos, el año que entra y luego ya va sobre los meses, ¿no? Eh, yo yo creo se que. Se moviendo en función también de la información que hay. En... Eso va a cambiar. Digamos, eso, eso va a cambiar, pero de, de, de momento te diría que, eh, eh, pues a eso me refiero con la sorpresa que tenemos algunos de. Pues con estos números, esta candidata podría obtener una votación mayor que la que obtuvo el propio presidente López Obrador, lo cual ya era una sorpresa. En cualquier democracia del mundo, que tú ganes con mayoría absoluta, como lo hizo el actual presidente, con más de 50 puntos, es un fenómeno. No importa si es primera, segunda vuelta. Bueno, aquí no tenemos un sistema electoral de una sola vuelta. Que tú ganes con más de 50%, la verdad es que el 18 también fue sorpresivo. Pero lo fuimos midiendo. Lo que estamos midiendo ahora en la mayor parte de estas mediciones es que la candidata de Morena en por arriba de ese 53. Pues sí, no, vaya, vaya, vaya cosa entonces. Ay, bueno, pues me quedo yo con preguntas, pero te vamos, te vamos a poder ver eh, en el futuro próximo. Por favor, va, por favor. va a suceder mucho en esta campaña y hay mucho que reflexionar también sobre el papel de las encuestas. Lo dejamos en el tintero. Sí, lo claro. dejamos Para la siguiente ocasión, querido Francisco, muchísimas Al gracias. Al contrario, un elemento nada más que falta incluir es. Estos números pueden moverse como pasaron en algunas elecciones, no solamente en México, en el mundo, con, el, con la variable participación.